gracias por continuar con nosotros. Pues ya tenemos a nuestra primera invitada. Ella es a Marisol Selva, es terapeuta floral. Pues nos viene a hablar sobre un tema que pues siempre a veces escuchamos, curate en salud, ahora es curate a ti mismo. El tema pues es que ella nos va a hablar, nos va a contar un poco en qué consiste esto de curarte a ti mismo pues ante los diferentes problemas de estrés, muchas enfermedades pues que se vienen desarrollando producto del propio estrés, pero pues ella nos va a ampliar un poco. Buenos días. Buenos días, gracias siempre por la invitación. Bueno, el tema está basado en el libro del doctor Edward Bach, que es el precursor de la terapia floral. Es un libro escrito en 1930. Y lo interesante es que tiene vigencia actualmente, imagínense hace cuánto tiempo. ¿Y de qué trata exactamente? No es que necesariamente nos podemos curar a nosotros mismos, por decir así, yo me voy a dar la medicina y yo me voy a curar, ¿verdad? Sino que lo que quiero decir es que la toma de conciencia es muy importante cuando nosotros enfermamos, porque desde la teoría de la terapia floral y volviendo al origen que es el doctor Edward Bach, nos dicen que hay dos formas de enfermarnos y que tiene un sentido la enfermedad. Entonces, una de las formas es cuando nosotros nos separamos, nosotros somos alma y personalidad o alma y ego, alma y mente. Entonces, cuando nosotros nos separamos del camino del alma, que por decir así, no sé si usted conoce personas de que tal vez tienen un trabajo y dicen, no quiero ir al trabajo, no me gusta, me siento mal, me da tristeza, frustración. Y entonces, toda esa frustración, toda esa molestia, toda esa incomodidad, cuando vas a trabajar, te empieza a generar cosas en el cuerpo que después se convierten en síntomas. Entonces, ahí vos estás contradiciendo lo que tu alma quiere por la obligación, ¿verdad? Uh-huh. Esa es una forma. Y la otra forma que tenemos de enfermar también es cuando nosotros realmente somos unidad. En este universo somos uno solo. Pero cuando yo le hago daño al otro o me hago daño a mí mismo, también provoco efectos en mi cuerpo, en mi mente, en mi espiritualidad. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Por ejemplo, el juicio, la crítica hacia mi prójimo. Entonces, podemos decir, ¿qué tiene que ver esto con la enfermedad? Pero sí, porque yo me estoy separando de esa unidad de amor que somos todos. Entonces, también le pregunto, ¿a conoce personas que pasan criticando, critican a los padres, critican a los hermanos, a los amigos, a los hijos, al compañero de trabajo? Venís manejando y qué barbaridad ese que va, mirá si no maneja bien. Por donde van, van con el crítico y el juicio, ¿verdad? La crítica y el juicio. ¿Qué pasa con eso? Que cuando yo estoy viendo al otro y criticando al otro, dejo de verme a mí misma. Como dejo de verme a mí misma, pierdo conciencia, pero además esa crítica y ese juicio, ¿qué es lo que genera en mi cuerpo? También incomodidad. Y después vienen los síntomas y nos preguntamos, ¿pero por qué me enfermo? Entonces el doctor dice, cuando vos tomas conciencia de que es o que no estás siguiendo el camino de tu alma y estás inconforme con lo que estás haciendo, va a generar síntomas para darte un aviso, pero la enfermedad no es que sea mala, es un aviso que tu cuerpo te está hablando, porque nosotros decimos, el cuerpo grita lo que la boca calla. Y te pongo ejemplos. Tengo un dolor de cabeza que no se me quita, y te vas al médico y te dan medicamento, pero el dolor vuelve. ¿Por qué? Porque estás atacando solamente el síntoma, pero no el origen. Desde esta filosofía, y que es una realidad, podemos decir que una de las causas es la desvalorización. Me siento desvalorizada, no me doy el valor, o no me siento valorada en el trabajo donde estoy, no me siento que me aprecien, no me siento que pertenezco. Entonces, de ahí puede venir ese dolor de cabeza. Y mientras la sensación de no sentirte valorada, apreciada, no se arregle, no se te va a quitar el dolor de cabeza. O se te quita con medicamento, pero te aparece por otro lado, ¿verdad? Y hay otros que tienen también, les pasa el problema con el estómago, no solo dolor de cabeza, o sea, también un dolor de estómago. Claro, el dolor de estómago, ¿qué puede ser?
no puedo digerir esto que me pasa, no lo puedo digerir. Pero claro, nosotros vamos donde un gastroenterólogo, por ejemplo, o voy donde el neurólogo por la cabeza, o me duele el cuello, ay, no aguanto el cuello, es que dormí mal. El dolor de cuello puede significar inflexibilidad ante la vida, ante los retos que nos pone la vida. Aquí te estoy hablando de generalidades, porque igual el doctor y el doctor Greco, que es también el que está rescatando las enseñanzas del doctor Bach, ¿verdad?, que es un terapeuta floral también. Entonces, él dice, volvamos al conocimiento y a la esencia de lo que es la esencia, la terapia floral. ¿Y qué es la terapia floral? Interpretar el síntoma, pero desde la totalidad de la persona, desde su esencia, su historia, su experiencia, porque tu experiencia no es la misma mía. No podemos decir que mi dolor de cabeza y el tuyo son iguales. Y nos vamos a la farmacia a comprar un acetaminofén. Pero puede ser que a mí se me quite, pero me vuelve, porque mi razón es otra y la tuya también puede ser otra. ¿Ya? Entonces, no podemos generalizar, cada persona es única y tenemos que analizar su historia, qué es lo que le ha pasado, cómo vive esa persona, lo que le pasa también. Porque puede ser que a vos te enseñaron que no expresaras cuando te pasara algo, porque ser fuerte es no expresar. Y probablemente tal vez yo sí expreso, ¿verdad? Uh-huh. Otros padecimientos que pueden ser también, que te pongo ejemplo, el hígado. Muchas personas padecen del hígado. Hay mucho enojo y mucha ira. ¿Qué es lo que tenemos que analizar ahí? ¿De qué está enojada esta persona? ¿O cómo vive el enojo? ¿Cómo vive esa ira? ¿Se la guarda? ¿Se la traga? Entonces el pobre hígado es el que sufre. Se traducen muchas enfermedades, entonces. Muchísimo, muchísimo. Imagínate que, por ejemplo, la diabetes está relacionada con la tristeza. El sistema respiratorio con la nostalgia. Los riñones con los miedos. Entonces nosotros nos vamos, pero es una referencia, como te digo, porque el doctor Bach vuelve a repetir que somos únicos. Entonces tenemos que analizar a la persona en su totalidad, no solamente en el síntoma físico, que es lo que la medicina moderna hace. Ahora, pero en este caso, digamos, con la terapia floral, digamos, este tipo de problema o padecimiento del estrés y todo esto que se deriva, digamos, ¿cómo debe ser tratado desde la terapia? Por ejemplo, yo he tenido casos de personas. Te pongo un ejemplo, yo una persona que no puede dormir, tiene insomnio, que no puede dejar de llorar, que no tiene energía y que se siente mal. Todo la asusta, todo. Nos vamos a, yo podría decirle, tome tal pastilla para la presión, tome tal pastilla para dormir, que es lo que generalmente hacemos, ¿verdad? Y deje de llorar, porque no le sirve para nada, ¿verdad? Podría ser el abordaje, ¿verdad? O te doy un antidepresivo. Pero no, ¿qué pasa? Yo tengo que escuchar a esa persona. ¿Qué pasó cuando empezaron los síntomas o antes de que empezaran los síntomas? Ah, es que me dio tal enfermedad. O me dijeron un diagnóstico que probablemente tenía cáncer, entonces la persona entra en pánico. Eso le provoca estar pensando lo que puede pasar. Eso me provoca ansiedad, me da palpitaciones, no puedo dormir porque estoy preocupada. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a curar? ¿No me voy a curar? ¿Qué me van a decir? ¿Y el resultado? Y empieza esa persona a ya generar somáticamente síntomas en su cuerpo de un evento emocional y mental. Entonces, de ahí tenemos que partir. Ah, entonces ya descubro eso. La terapia floral tiene flores para todo. Tengo miedo a la muerte, hay una flor, pero obviamente antes de darle esa flor yo tengo que estar clara que por qué, que le tiene miedo a la muerte, que de dónde viene eso y, como te digo, analizar a la persona. Ah, me dicen a mí, dame algo para dormir. No existe, no existe. Lo que hay que ver es por qué, qué hay detrás, de que por qué esa persona no está durmiendo. Tal vez está pensando demasiado. No me puedo desconectar, dice, no puedo dejar de pensar. Hay una flor para eso. ¿Qué hacen las flores? Esa emoción que está en desequilibrio no está mal, porque aquí no hay nada ni bueno ni malo.
Esa emoción que está en desequilibrio lo que hace es equilibrártela. No aguanto, no dejo de pensar y por eso me duele la cabeza y por eso no puedo dormir, porque no puedo dejar de pensar. Entonces la flor ayuda a que tu mente entre en equilibrio, ¿verdad? Pero como te digo, hay que analizar la situación de cada persona, entonces, pero sí tenemos referencias. Hay una flor entonces, digamos, para cada cosa, no es que encontré esta flor y ya, pues tiene que siempre ser consultada, aunque sean cosas naturales, siempre tienen que ser consultado con un especialista, ¿sí? Eso que me estás diciendo me encanta, porque muchas personas lo que hacen es el doctor Google, nos vamos al celular, incluso con las enfermedades, hasta cuestionamos a los médicos dicen, me viene a decir a mí que ella leyó o él leyó otra cosa en el internet, y entonces te vas al internet y te dice, emímulo para los miedos conocidos, pero ¿de dónde viene ese miedo? En la historia tuya es de una experiencia diferente a la mía, entonces no podemos, igual que la medicina tradicional, automedicarnos, porque no funciona así. Es una medicina integral. La terapia floral no solamente es recetar flores, es una medicina integral. Tenemos que analizar a la persona, escuchar a la persona, ser empáticos con ese sufrimiento de la persona, cómo vive. Vos podés decir, pero si no es para tanto, cuando te cuenta a alguien, flores, algo, ¿verdad? Natural, ¿eh? No es para tanto, pero esa persona lo vive de manera traumática. Y ahí también hay que comprender por qué, porque tal vez de niña o de niño tuvo una experiencia que ahora la está reviviendo y a veces nosotros decimos, pero parece chavalito, parece chavalita, ¿verdad? Sí. Pero no, es que está reviviendo un trauma que no se procesó. Porque la otra cosa importante es que cuando te pase algo, lo compartas y lo sintas y lo vivas. Los afectos no expresados se vuelven trauma. Y de ahí vienen las enfermedades. Te pueden dar tratamiento para eso, pero te puedes mejorar, pero te va a aparecer por otro lado. Y vas a decir, ahora ya no me duele aquí, ahora me duele allá. Así es. ¿Por qué? Porque el origen, y como dice el doctor, toma conciencia, cúrate a ti mismo, pero es la toma de conciencia de por qué. El mensaje es, sé congruente con el mensaje de tu alma, haz lo que te haga feliz para que no te enfermes. Y la otra parte es, sé uno con el mundo amorosamente, solte el juicio y la crítica. Ahora, digamos, ¿qué recomendaciones usted puede darle para evitar, pues, eso, lo que son las automedicaciones y todo eso? Sí, ahí definitivamente, bueno, nosotros, como dice el doctor, ya las personas llegan donde nosotros cuando ya no saben a dónde ir. Fueron aquí, donde el otro médico, miles de exámenes y no te sale nada. Ah, pues voy, dice, me mandaron donde el psiquiatra, donde el psicólogo, pero no, bueno, no. Lo que me mandaron fue antidepresivo y qué sé yo, entonces voy donde el terapeuta natural. Y ahí descubrimos las causas. Y muchas personas sanan porque realmente no están enfermas. Lo que tenemos es un dolor no expresado que nos está provocando síntomas físicos. Entonces hay que buscar a la persona que sabe y hay que ser valiente para sanar nuestra historia también. Porque muchas veces, como te digo, el juicio y la crítica es para no verme yo. Y para sanar hay que ser valiente, definitivamente, porque tengo que ver para atrás. ¿Qué me pasó? Eso que me dolió, no lo viví. Y se me instaló en el cuerpo y ahora está saliendo. Pero si yo lo sano, va a salir. Para nosotros no existen las enfermedades crónicas. Ahora, digamos, es importante también reconocer que estás estresado, por decirlo así, para evitar, pues, decir, voy donde el médico me dio X pastilla porque, como usted mismo decía, solo se busca quitar el dolor, pero no se busca la raíz del problema. Sí. ¿Así es? ¿No? Sí. ¿Qué recomendaciones entonces le da en esto para que, pues, hay que reconocer ese estrés y también buscarse? Sí, la verdad es que la palabra estrés es demasiado amplia, ¿verdad? Ahora, si vos escuchás, todo es estrés, y entonces, ¿qué es estrés? No es nada. Entonces, yo diría más bien que escuches a tu cuerpo. Tu cuerpo es sabio y tu cuerpo te dice, sí. Cuando vos vayas a tomar una decisión, sentí. Si te sentís cómoda, va bien. Pero si te sentís incómoda, hay que analizarlo y pensarlo. Con las personas, en los trabajos, ¿cómo te sentís? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Ah, cuando voy, me duele. Cuando escucho,
me siento nerviosa, me da algo en el estómago, me duele la cabeza después de tal cosa. Entonces, escucha tu cuerpo y busca ayuda. Bueno, antes que eso se convierta en algo más grave. Para una mayor consulta, digamos, ¿dónde la pueden localizar? ¿Tiene algún número de teléfono? Sí, mi número de teléfono es 8879-6420 y también estoy en las redes Marisol Selva, coach y terapeuta, y en Instagram Marisol_coachtransformate. Bueno, muchísimas gracias por este importante tema. Nosotras sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.